Buenas noches. Voy a intervenir en doble condición de juez y parte. Parte de esta sociedad de la que tanto el conferenciante como yo mismo somos socios, y en esa condición, digamos, pues asumo la autoridad de la presencia institucional en la mesa. Dicho lo cual, pues pasamos a lo que es la otra faceta del protagonismo, que es la presentación de nuestro conferenciante, nuestro invitado de esta noche, Manuel García Cienfuegos. Nombre que quizá para alguno pueda resultar menos popular o menos conocido en el campo del trabajo investigador y historiográfico, porque su dominio no está en la capital ni se prodiga en los círculos en los que habitualmente nos solemos encontrar con más facilidad que pululamos en el nivel local, pero cuya cualificación como historiador y como investigador es muy rigurosa y muy seria. Es colega también en el oficio de la croniquería, es cronista oficial de Montijo y de Lobón, y tiene una dilatada nómina de estudios sobre estas dos localidades y sobre Puebla de la Calzada también, como parte de un foco que en algunos aspectos se interrelaciona y le facilita un trabajo de espectro más amplio que el estrictamente localista. Sin que pueda hablarse de una especialización, el campo de su interés, sus líneas de investigación, son fundamentalmente la historia de estas tres localidades en las etapas correspondientes a la historia moderna y contemporánea, con particular atención a esa época tan rica y tan multiforme que es la Ilustración, sin que se le escapen otros temas de ámbito sociológico, de tipo artístico. Tiene, por ejemplo, un estudio muy interesante sobre el retablo de nuestro paisano Morales de Lobón. Es autor de diferentes libros y de múltiples artículos. Está muy permeabilizado con lo que es el tejido de esa generación de nuevos investigadores que afortunadamente ha proliferado tanto en los últimos tiempos, lo que hace que su presencia pues sea regular y de alta calidad en distintos encuentros de esta especialidad, como los coloquios históricos de Trujillo y otros, donde, por cierto, el trabajo que en parte va a ofrecernos esta noche pues fue galardonado. Podría decirse de Manolo García Cienfuegos que es un hombre de combustión interna, de paso lento, calmo, en comunicación directa con el documento, con la información rigurosa, que responde a aquellas precisiones que la INE Entralgo exigía en el historiador serio, que son la precisión documental, la ponderación en el juicio, la penetración en la conjetura interpretativa y la claridad expositiva de lo que se escribe. El otro día, en la presentación de un libro mío que hacía por persona interpósita por distintas circunstancias mi colega y amigo Fernando García de Cortázar, yo decía que la historia es una cosa muy seria, es una ciencia matemática sometida al rigor y a la exactitud en el planteamiento y en el desarrollo,
que la historia, como las matemáticas, no puede hacerse contando con los dedos por la cuenta de la vieja. La historia exige una cimentación muy sólida en el dato, en la interpretación del dato, en la valoración del dato, en el mantenimiento de una objetividad en el planteamiento y en el enjuiciamiento de aquello con lo que se está trabajando, que son condiciones que adornan la amplia labor a la que hasta ahora mismo ha dado luz Manolo García Cienfuegos. En la conferencia de esta noche, en la interesante conferencia de esta noche, Manolo va a hablar fundamentalmente de dos cosas: de un tiempo, de una época, de un periodo de la historia de España, de la historia en general, porque sus dimensiones traspasan la frontera de lo nacional, que ese siglo XVIII, turbulento, dinámico, renovador, innovador, presidido pues por ese gran movimiento histórico, filosófico, sociológico, literario, económico y lo que demás queramos, que conocemos como la Ilustración, que a su vez es marco de referencia que genera un determinado tipo de persona, con unas características y con unos perfiles que también responden a unos referentes muy concretos. Pues de una época, la Ilustración, y de una persona de la Ilustración es de lo que va a hablarnos Manolo García Cienfuegos. Una persona muy interesante, de una mujer, además, de la condesa de Montijo, de doña María Francisca de Sales Portocarrero y López de Zúñiga y más cosas, pero por no decir todos sus nombres y todos sus apellidos. Hablábamos en el vestíbulo que en general en el pasado histórico los personajes históricos, y preciso que en mi opinión un personaje histórico es aquel que ha tenido la incidencia suficiente como para establecer una huella diferenciadora del antes y el después de su actuación y su presencia. Decía que en la antigüedad los personajes históricos estaban hechos a machamartillo, estaban bien tupidos, porque eran personajes, eran figuras, muchos de ellos de vidas no tan dilatadas como las que se alcanzan en la actualidad, que tienen una concentración de acontecimientos, viven de una manera tan intensa, hacen tantas cosas, le pasan tantas peripecias, que comentaba yo ahí en tono un poco jocoso, que de cada una de ellas podían salir varias películas. Una de ellas pues podía ser la Condesa de Montijo. Tenemos como referente, un poco más tardío, y es quizá el que nos deslumbra, pues a Carolina Coronado, como antecesora de lo que hoy se llamaría feminismo, es decir, personas del género femenino que en una sociedad que no estaba utillada entonces para esas circulaciones irrumpe y deja una huella que se transmite a las generaciones venideras. Los Montijos son muchos Montijos. El primero quizá del que tenemos noticia en Badajoz es el Conde de Montijo, capitán general de Extremadura, en uno de los momentos más críticos de la historia de España, en plena guerra de separación de Portugal, al que se debe unas obras muy importantes en la consolidación y mejora de las fortificaciones locales, dos de cuyos escudos, que los que hacen la historia con la cuenta de la vieja, contando con las manos, confunden con escudos de Wellington. Uno de ellos está en la Puerta del Pilar y otro está en donde se une la fortificación abaluartada con la Alcazaba. Don Cristóbal Antonio Portocarrero. Pues bien, nieta, bisnieta del capitán general de Extremadura es doña María Francisca de Sales Portocarrero y López de Zúñiga. Hija del sexto conde de Montijo, don Cristóbal Antonio
Portocarrero, conde de Montijo, además de conde de Montijo, fue después conde de Montijo cuando vino a ostentar la capitanía en realidad marqués de la Algaba. Fue esposa doña María Francisca de Sales Portocarrero. En fin, doy unas referencias porque lo explicará el conferenciante, pero para hacerlo de manera más sistemática, de quién fue nieta, de quién fue hija, esposa de don Félix Palafox, apellido que también algo suena y que quedaría una huella en la historia de España, no solo a través del general, el más conocido del general, sino de otros personajes. Fue madre de otro personaje no menos pintoresco y lleno de acontecimientos, que fue don Eugenio Palafox Portocarrero, el conde de Montijo, uno de los derrocadores de nuestro paisano Manuel Godoy. En unos entramados que no pueden pintarse solo con un pincel en blanco y otro pincel en negro, porque hay muchos matices de por qué los nobles se enfrentan con Godoy, el trato de Godoy hacia los nobles tratando de cercenar en alguna medida sus privilegios y sus prevalencias. Lo cierto es que en aquel momento pues pudieron más los nobles, acompañados de otras fuerzas sociopolíticas y económicas, y derrocaron, pero que también es una familia inseparable de Manuel Godoy. Y fue, lo comentábamos también ahí, nieta, la figura de la que se va a hablar esta noche, de otra figura absolutamente histórica, si entendemos por histórica, quien tiene una gran repercusión en el devenir de los acontecimientos, que es la pinturera o pintoresca o peliculera Eugenia de Montijo, la que casa con el emperador Luis Napoleón y el que lo destroza y lo lleva a la ruina y destroza a Francia y crea la guerra de 1870 con los prusianos. En fin, son unos personajes absolutamente fascinantes. En el siglo XVIII, como consecuencia de esa efervescencia por el mundo de la cultura y por el mundo de la transformación de las cosas, surgen las sociedades económicas de amigos del país. La de Madrid es una de las más activas y una de las más poderosas. Y hay un intento en un determinado momento de que las mujeres también desean incorporarse a la sociedad económica. Por mentalidad de la época, por estatutos, por una serie de circunstancias, no pueden hacerlo. Pero con un gran sentido de la imaginación y del pragmatismo, en Madrid se crea una asociación de damas de mérito, que era, digamos, la sección femenina de la Sociedad Económica de Amigos del País, que en algún otro sitio, en Badajoz, incluso funcionó esporádicamente en algún momento. Y ahí se proyecta el personaje del que va a hablarse esta noche, que hace una labor extraordinaria, tanto en el terreno asistencial, preocupándose de la educación, creando o ayudando de muchas maneras a escuelas, a hospitales, a hospicios, a comedores de caridad. Esta era una mujer avanzada, la condesa de Montijo, de la que va a hablarse esta noche. Tradujo algunos libros y, bueno, entendiendo que su ortodoxia no era la que se exigía en aquel momento como modelo, pues fue desterrada de Madrid, porque se juntaba con una serie de personajes, bueno, porque iban un poco en contracorriente, en una época curiosa, una época en que, en fin, ¿cuál sería la situación? Ustedes conocen que el gobierno pues trata de legislar en los usos diarios, que trata de establecer la medida de los tiros que podían tener los carruajes de los personajes importantes, qué tipos de tela podían utilizarse en los trajes para evitar con el lujo. Se trata de adelantarse a lo que después hizo Mao Zedong, de inventar un uniforme que debían llevar las señoras utilizando unas telas que no fueran lujosas. En fin, son una serie de circunstancias. Como consecuencia de esto, la condesa de Montijo es desterrada a Montijo, ya contará la historia y muere después. Y su administrador no fue menos importante. No sé si tú tienes localizado, Manolo, que llega un momento en que establece relación con el administrador de Manuel Godoy aquí en Badajoz,
que era Vicente Paíne, el del mismo nombre del corregidor que hizo aquellas ordenanzas también tan avanzadas para su época. En fin, se trata realmente de un personaje fascinante que puede tratarse o desde un punto de vista historiográfico o desde un punto de vista del guión de una película, porque la riqueza de acontecimientos, pues bien, de todo esto que tiene muy bien estudiado Manolo García Cienfuegos, y me permito decirle Manolo García Cienfuegos porque me gozo con su amistad hace muchísimo tiempo. Y yo creo que es el que ha cogido la antorcha de la historia. No muchos, pero sí buenos, han tenido historiadores en Montijo. Yo recuerdo aquellas crónicas entrañables de Manolo Molano, algún libro hecho por Juan Carlos Molano, trabajo más serio, por ejemplo, de Vicente Navarro del Castillo, también tiene una historia de Mérida, de Andrés. Bueno, pues en ese camino es en el que circula Manolo García Cienfuegos, que yo tengo la seguridad que va a abrirnos la perspectiva a unos personajes que de alguna manera también están ligados con Badajoz y que nos va a descubrir muchas nuevas cosas en relación con ellos. Manolo, muchas gracias, date por bienvenido en esta que también es tu casa como miembro de esta económica, que quizás sea el hilo que une nuestros intereses con el de esta señora, que fue de las primeras que también compartió con nosotros las inquietudes de educar fomentando o fomentar educando. Si no te importa, me voy a bajar y así veo la sin problema. Muchas gracias a usted. Gracias, Marta. Pues muchísimas gracias, querido Alberto. Buenas noches, por la presentación, donde ha hecho ya una especie de bosquejo de lo que vamos a ver a través de esta conferencia. El motivo de traerla a esta casa, que también, como decía, es la mía, y es la primera vez que vengo a impartir una conferencia, y yo agradezco por la presencia de viejos amigos, conocidos, antiguos compañeros de trabajo y montijanos que están aquí también, amigos también de la prensa, que también están aquí dentro del público. Y decía que la traigo porque formó parte de una ponencia que presenté el año pasado, en el mes de septiembre, en la 46 edición de los Coloquios Históricos de Extremadura, que se celebran en el Palacio de la Coria de Trujillo, que estaban dedicados aquel año a la Ilustración. Pues, dio la casualidad que, bueno, me dieron un premio, el premio especial, ¿no? Entonces, esta mujer, esta conferencia debía haberse insertado dentro de la Semana de la Mujer, porque esta mujer en pleno siglo XVIII lo que hizo es para descubrirse, como veremos. Cuando nos asomamos a la sociedad española del siglo XVIII, uno de los rasgos que más concita nuestra atención es la presencia visible de las mujeres en muchos planos de la realidad de los que había estado ausente hasta el momento. Un dato muy significativo, además de revelador de los cambios y transformaciones que hicieron avanzar a nuestro país por la senda del reformismo. Hubo sin duda singulares mujeres que fueron adquiriendo notoriedad en distintos terrenos. La actuación decidida de algunas de ellas a favor del progreso de la nación, su compromiso personal con la sociedad que les tocó vivir, su interés por la cultura o su preocupación por la condición de su sexo, no solo generó asombro entre los miembros masculinos de su entorno, sino que llegaría a deslumbrarlo ante la solidez de sus argumentaciones, ya que no estaban habituados a compartir con ella asuntos y cuestiones de interés general. Una de las más sobresalientes fue la condesa de Montijo, María Francisca de Sales, Portocarrero y Zúñiga, cuya singular personalidad supo desarrollar una actividad constante en aras de la pública felicidad, como se decía en aquel periodo, mediante un compromiso firme con el progreso social desconocido hasta entonces, especialmente entre las mujeres de su estamento social. Su trayectoria vital responde a ese modelo femenino acorde a los nuevos aires traídos por la Ilustración, que permitieron no solo una cierta renovación
de la sociedad española anclada en la tradición y tan reacia a los cambios, sino también a la emergencia de mujeres con una gran proyección pública. La familia Portocarrero, la villa de Montijo, pertenece al linaje de los Portocarrero desde mediados del siglo XVI. Fue vendida la villa dentro de esa política militarista que hicieron los Austria, concretamente Carlos V y su hijo Felipe II, que necesitaban hacer dinero, hacer efectivo, para poder seguir con esa política militarista que llevaban a cabo en Europa. La villa fue vendida con las posesiones y privilegios que tenía en ella la Orden de Santiago a don Pedro Portocarrero y Osorio, segundo marqués de Villanueva del Fresno, en el contexto social, como dije antes, de esa política. El condado de Montijo fue instituido a favor de don Juan Manuel Portocarrero y Villena, mayordomo del rey, el 13 de diciembre de 1599, ya siendo rey Felipe III, que le concedió, y la grandeza de España se le concede al que había hablado anteriormente Alberto, al cuarto conde de Montijo, don Cristóbal Portocarrero Guzmán y Luna, el 6 de diciembre de 1697. Don Cristóbal Portocarrero Guzmán nació en Montijo en noviembre del 1638 y falleció el 31 de octubre de 1704. Ya adelantó Alberto que había sido capitán general y que su escudo está en la Puerta Pilar y también en la Puerta San Antonio, en la muralla de Badajoz. Fue mayordomo del rey Carlos II. El cuarto conde de Montijo realiza una importante labor arquitectónica en Montijo. Construye la Casa Granero, de lo que había sido la parroquia, primera parroquia hasta ahora documentada de San Isidro, se convierte en una casa granero, había sido ermita posteriormente de la parroquia, cuando se le da el título de colación a la de San Pedro, y se construye la casa granero, que la hace él, sobre la antigua parroquia y después ermita de San Isidro, como dije antes. Levantó en el año 1685, porque una hija y una sobrina entran dentro del beaterio de Nuestra Señora de los Remedios, de la Piedad, y él hace la construcción del actual convento del Santo Cristo del Pasmo, donde habitan desde hace más de 300 años las religiosas clarisas franciscanas. Fue el que luego, posteriormente, cuando él fallece, le toma el relevo su hijo, el quinto conde de Montijo, don Cristóbal Portocarrero, y funde Villalpando. Pero se le queda ya pequeña los estados de Montijo y de Villanueva del Fresno y marcha a la corte. Entonces ya no hay presencia. Los primeros condes sí viven en Montijo, pero ya el quinto conde marcha a la capital, a Madrid. Fue un hombre, fundamentalmente, fue un gran político y sobre todo un gran embajador y un gran diplomático. Este es el abuelo, para situarnos, de la condesa de Montijo, de la sexta condesa. Su hijo, don Cristóbal Antonio, marqués de Valderrábano, casó muy pronto, casó con una familia, con María Josefa de Zúñiga Girón Pacheco, que tenían 14 años, un matrimonio clásico entre la nobleza y de conveniencia, hija de don Antonio López de Zúñiga, decimotercer conde de Miranda del Castañar, y doña María Teresa Pacheco Girón. El marqués de Valderrábano vivió con su esposa en la casa de su padre, que era el quinto conde de Montijo, la casa Palacio, estaba en las Vistillas de San Francisco, barrio de la Latina, cerca de San Francisco el Grande. Transcurrieron 7 años sin que tuviera el matrimonio familia, hasta que ya apareció el primer vástago y único, que fue María Francisca de Sales Portocarrero, que nació el día 10 de junio de 1754, bautizado 2 días después, pero resulta que 4 años después de su nacimiento, su padre sufre una caída a causa de una caída de montado a caballo y se trunca la rama de los Portocarrero en ese sentido, ya es la única hija y heredera de los títulos nobiliarios que le va a dar su abuelo. Al quedarse huérfana de padre, la madre ingresa en un convento religioso y María Francisca, su abuelo, decide hacerle una formación íntegra para ella. Y entonces la ingresa en las Salesas Reales. Era un colegio para mujeres de la nobleza que había creado la mujer del rey, y ahí es donde va a desarrollar toda su formación hasta los 14 años, donde va a contraer matrimonio, un matrimonio también jovencísimo.
que yo creo que fue también otro matrimonio de conveniencia, porque luego ella se queda viuda y se va a casar con el hombre, con el amor de su vida, con el hombre que realmente ella quería y que congeniaba en muchos sentidos, sobre todo en la formación humanística y en la formación ilustrada. Fue una colegiala responsable, aplicada siempre al estudio, se formó en las diversas circunstancias de literatura, del francés, de traducciones y tal, y también se inició en el estudio de los clásicos y recibió sus primeras lecciones de música y pintura. Como decía, se casó a los 14 años, fue pretendida por don Felipe Palafó, de noble linaje, que era de origen aragonés, era un militar, y con el matrimonio tuvo 8 hijos. Le vivieron 6, murieron 2, y decidieron vivir en la Plaza de los Afligidos, cerca de la calle Princesa, hoy Plaza de Cristo Martos, donde tenían el palacio. Ya abandonó el palacio que tenía su abuelo en la Vistilla y se fue a vivir ahí. Tras el fallecimiento de su abuelo paterno, de su tío abuelo el arzobispo de Toledo y de su tía la condesa de Baño, María Francisca de Sales Portocorrero de Guzmán y Luna y López de Zúñiga, se convierte sucesivamente en una infinidad de títulos: sexta condesa de Montijo, decimosexta condesa de Teba, novena condesa de Baño, quinta condesa de Fuentidueña, séptima marquesa de Valderrábano, sexta marquesa de Oseres de Castañeda, en fin, muchísimos títulos, y 2 veces grande de España, y un sinfín de señoríos menores. María Francisca de Sales Portocarrero se inició en los trabajos literarios con la traducción de la obra francesa de Nicolás de Tournai, Instrucciones cristianas sobre el sacramento del matrimonio y sobre la ceremonia con que la Iglesia lo administra. Obra en la que el prelado Climent considera en el prólogo a Le Tournai como uno de los sacerdotes más sabios y ejemplares en la Francia del siglo XVII. Obra por la que se va a ver la condesa inquietada por el santo oficio, por una inclinación hacia los postulados jansenistas, como veremos más adelante, a pesar de que la obra había obtenido licencia del inquisidor ordinario de Madrid, don Gabino de Valladares y Mesías, otorgada el 11 de febrero de 1774. En 1776 se produce una visita de los condes de Montijo, no del conde, de la condesa y del conde consorte, sino del conde consorte, al menos eso es lo que dicen los documentos. Se produce una visita en el año 1776, a finales de agosto, a Montijo. Coincide precisamente en ese momento, está en Montijo don José Cadalso, amigo de la condesa y de nuestro paisano Meléndez Valdés, que se encontraba acuartelado en la villa con el regimiento. Hay un documento muy interesante en el archivo histórico municipal, no de Montijo, sino en Puebla de la Calzada, donde el Concejo de Puebla recoge una ordenanza que da al pueblo para un acuerdo para decirle a los vecinos lo que tenían que hacer cuando llegara el conde: limpieza de las calles, ornato de las casas, etcétera, etcétera, y también ordena el regalo que le van a hacer al conde consorte: 6 carneros capados, 6 pavos, 12 gallinas, 6 jamones de Montanche, la fama que tenía entonces ya en el año 1776 los jamones de Montanche para regalárselo al conde, 6 cajas de dulce del más exquisito, y se declaran el concejo en lo espiritual como lo temporal leales vasallos de su señoría. Los tiempos. Precisamente don José Cadalso, que estaba en Montijo y que quería mucho a la condesa, describe esta situación de Montijo, curiosísima. En dicha Extremadura, o extremadamente dura, hay un montón de chozas medio caídas con nombre de Montijo. En el Montijo hay unos animales de 2 pies sin plumas que llaman hombre, porque lo exterior se parece en algo a la sombra, a los hombres de otras partes, entre los tales hombres o lo que sean del montón de casas caídas que llaman Montijo de la provincia extremadamente dura. Don José Cadalso padecía unas cuartanas, estaba en mal estado de euforia y escribió, se la mandó a su amigo don Tomás de Iriarte esta misiva, ¿no? La Junta de Damas, como también ha hablado Alberto, fue constituida el 22 de septiembre de 1787 por 16 socias fundadoras,
María Francisca de Sales Portocarrero, quien en la sesión del 5 de octubre fue nombrada secretaria de esa Junta de Damas, cargo en el que estuvo 18 años desde 1787 hasta 1805. Ella fue, junto con la Condesa de Benavente, la que propiciaron esta Junta de Damas que nace, surge, como decía, dijo también Alberto, de la Madridense, de la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid. La Condesa de Montijo se distingue en esta Junta de Damas durante esos 10 años como una mujer de iniciativa, de firmeza, de opinión, una mujer fuerte, de carácter impulsivo, una mujer muy trabajadora. Y desde esa Junta de Damas es donde la Condesa de Montijo va a realizar un programa ilustrado acorde con sus ideas y su personalidad. Ella se vale de esa Junta de Damas y la Junta de Damas se vale de ella. Organiza los exámenes de las escuelas patrióticas, pasa a ordenar a los maestros y a las instructoras, se fija también en la cuestión de lujo que la tenía directamente, el lujo exagerado de entonces de la nobleza, donde tiene algún choque también contra Florida Blanca porque querían imponer un uniforme, como también adelantó Alberto. En enero de 1788, cuando la Junta de Damas había recorrido su primer trimestre, María Francisca de Sales Portocarrero, a petición de la Junta, estudió la situación de las mujeres en la industria. Estamos hablando de 1788, o sea, hace un montón de años, cuando estaba reivindicando el inserto, que la mujer se insertara en el trabajo, en la industria. Preocupada por la promoción de las mujeres, la Condesa de Montijo redactó una memoria en esa dirección. Dio lectura a un borrador en la sesión del 25 de abril y su texto fue aprobado sin reserva. La Junta de Damas en 1794 dispuso de la conveniencia de la creación de dos comisiones de educación femenina, educación moral y educación física, pues la educación era asunto que ilustraba el lema de la Matritense, y sigue ilustrando, socorre enseñando. Fue la comisión de educación moral donde se integró la Condesa de Montijo, que viene también a ser el lema de esta casa, enseñando fomenta. La sexta condesa asumió la dirección de la Escuela de San Andrés, que formaba parte de las escuelas patrióticas. Era una de las más florecientes. Contaba con 96 alumnas, que en el año que cerraba la centuria del 18, habían cosido 1.242 piezas de lencería francesa y española y ejecutado 26 modelos de punto, es decir, había dado ya la Condesa de Montijo puestos de trabajo a la mujer. A la sexta condesa le preocupa enormemente el tema de la enseñanza, asunto que fue del mayor interés de su administrador Manuel Flores Calderón, como más adelante veremos. ¿Y a quién no le preocupa la enseñanza en nuestros años, en nuestro tiempo, en nuestro periodo? Es el mal que tenemos muchos los españoles, el tema de la enseñanza, una asignatura muy pendiente. Y que de ahí, si hay buena formación, habrá buenos hombres y habrá buenas mujeres. Pues era una preocupación que tuvo esta ilustrada y también su administrador. Pero no se queda ahí y sigue con su programa. Y reformadora de las cárceles de mujeres, concretamente de la cárcel de la Galera, María Francisca de Sales propuso al gobierno que la Junta de Damas se hiciera cargo de la penosa situación de las presas en la cárcel de la Galera. Las condiciones miserables en que se debatían las reclusas en aquella prisión hacían que muchas de ellas envejecieran y murieran antes de que se celebrase el juicio. Lejos de limitarse al papel de directora, la condesa también trabajó como simple enfermera en las dependencias carcelarias. Por otro lado, creó una asociación que se ocupara de enseñar a las detenidas oficios que les permitiera conseguir pequeños ingresos. Consistían en labores manuales, siendo su trabajo ejecutado media, calceta, hilado de lino, mitones, camisas finas, etcétera, etcétera. De este modo nació la Asociación de Presas de la Galera, que constituyó una novedad sin precedente en toda España. Asociación de caridad de tres cárceles de Madrid: la Galera en la calle de Atocha, la cárcel de la Corte en la plazuela de la provincia frente al Palacio de Santa Cruz, y la cárcel de la Villa, en la plaza de la Villa, en que las mujeres se hallaban confinadas. La asociación, que profesó ideas modernas, pensaba que la finalidad de las cárceles no debía de ser castigar, sino corregir, pretendiendo humanizar
los centros penitenciarios que carecían de la higiene más elemental. Una de las primeras preocupaciones de la Asociación de Caridad de las Cárceles Madrileñas fue dotar a cada penal de una enfermería decente. La higiene alimentaria fue también objeto de los cuidados de la asociación. Intervinieron en la lucha contra los abortos e infanticidios que se practicaban comúnmente en las cárceles, contra la muerte por abandono o falta de cuidado de los pobres niños traídos al mundo en aquellos presidios. La condesa de Montijo perteneció a aquel puñado de mujeres intrépidas que fueron las instigadoras de aquella obra de regeneración humana en favor de las reclusas. Además, María Francisca de Sales Porto Guerrero perteneció a la congregación del Hospital de la Pasión, que estaba en la calle Atocha, que atendía a las enfermas incurables. Cada domingo eran los despojos de la sociedad, aquellas mujeres eran despojos de la sociedad. Cada domingo, junto a sus hermanas de congregación, se revestían con una especie de saco y pasaban a la sala de las enfermas, donde hacían las camas, las aseaban y repartían alimentos y limosnas. Al morir, María Francisca de Sales Porto Guerrero, en su testamento, dice que sea enterrada con el saco. Ese saco con el cual ella prestaba esa labor caritativa y humanitaria a las mujeres del Hospital de la Pasión, en el que estaban, digamos, los despojos de la sociedad. Es cierto que la condesa de Montijo se preocupó por reformar las prisiones de mujeres, porque vivían en condiciones miserables. En este terreno, su actividad, pero también fue mucho más allá. Y entonces, ella se va a ejercer gracias a la institución benéfica de la Inclusa. Entre 1794 y 1799, la Inclusa dependía de la parroquia de San Ginés, en la calle del Arenal. Las cifras de mortandad de los expósitos eran alarmantes. En Madrid, la tasa de fallecimiento de los expósitos llegaba al 80%. No sería hasta el 13 de septiembre de 1799 cuando Carlos IV entregó la dirección de la Inclusa a la Junta de Damas ante la persistencia de María Francisca de Sales Porto Guerrero. La condesa fue nombrada curadora de expósitos, logró poner en orden el centro y en 1800, un año después, tras 12 meses de hacerse cargo de la Junta, de la Inclusa, la mortalidad se había reducido hasta un 46% y en 1801 al 36%, lo que probaba holgadamente la eficacia e inteligencia de estas damas al frente de la institución cuando asumieron su gerencia y dirección. La condesa de Montijo quedó viuda el 24 de octubre de 1790. Don Felipe Palafox no superó varios ataques repetidos de una fiebre maligna y tenía entonces la condesa 36 años. La desaparición de su marido dejó sumida a María Francisca de Sales en un profundo desconcierto. La condesa se mantuvo viuda durante 5 años, al cabo de los cuales decidió contraer segundas nupcias. Se encontraba entonces en plena madurez y esta vez su elección seguiría su propio criterio, como dije anteriormente, con el hombre que realmente lo sentía. Necesitaba, evidentemente, permiso real, porque era una grande de España y decide contraer matrimonio con su gran amigo, don Estanislao de Lugo, Viña y Molina, otra figura importante de la Ilustración, que al final de sus días acabó afrancesado, o sea, afrancesó y murió en el destierro en Francia, y que ya también para otra conferencia de la personalidad de este hombre, un reputado erudito con el que tenía en común afinidades de todo tipo, ideológicas, intelectuales y religiosas. Desde entonces permanecieron juntos la condesa y Estanislao de Lugo, confortándolo en los momentos difíciles que le tocó vivir, acompañándolo en los diferentes, estuvo en el destierro, o sea, hasta el final de sus días, y como dije, se había exiliado en Francia, concretamente en Burdeos, y además asistió al entierro del el pintor de Goya, este hombre Estanislao de Lugo, porque como un adelanto en la tertulia que tenía la condesa, Goya era uno de los asiduos tertulianos. La proyección pública como aristócrata comprometida le llevó a obtener la banda de la Orden de María Luisa en 1795, que fue creada por Carlos IV en 1792 a instancia de su esposa, la reina María Luisa, para recompensar a las mujeres nobles que se distinguieran por su servicio y cualidades.
La tertulia de la condesa de Montijo, sus amigos. Pues hay una larga nómina, extensa nómina de tertulianos, entre ellos Antonio Palafox, que era pariente suyo, obispo de Cuenca, don Antonio Tavira y Almazán, obispo de Salamanca y miembro de la Real Academia Española de la Historia y de las Bellas Artes, Joyano, Samaniego, Urquijo, Vicente López, Francisco de Goya, nuestro paisano Meléndez Valdés, Fornés, nuestro paisano también, Iriarte. Concretamente, sobre Juan Meléndez Valdés, dice la biografía de María Francisca y las crónicas que fue algo más que un amigo de la condesa. Fue otro extremeño, Bartolomé José Gallardo, bibliógrafo, erudito y escritor, el que afirmó que los amigos de la condesa de Montijo fueron todos los hombres eminentes que en su tiempo hubo en España: Jovellano, Cabarrús, el ilustrísimo Tavira y sobre todo mi paisano Meléndez, que fue su tierno amigo y más que amigo. De sus labios y de los del sabio Tavira oí en Salamanca, dice Bartolomé José Gallardo, mil elogios de esta dama. Pero la condesa tiene el lado jansenista. Fue un hecho que le llevó a conocer las penalidades del destierro, una de las causas, teniendo que abandonar la corte y su entorno familiar, sus amistades y conocidos y sus tareas en la Junta de Damas, abocándola al ostracismo que él vivió sus últimos años. Los motivos aducidos para el castigo se enmarcan en la represión desatada contra el grupo de los llamados neo-jansenistas o filo-jansenistas al que supuestamente se hallaba vinculada la condesa. El jansenismo es una doctrina que pretendía limitar la libertad humana partiendo del principio de que la gracia se otorgaba a algunos seres desde su nacimiento y a otros se les negaba. Surgió en el siglo XVI a raíz de la polémica sobre la noción de la gracia divina que enfrentó a los que otorgaban mayor poder a la iniciativa divina contra los que concedían primacía a la libertad humana. Bueno, hay todo un enfrentamiento entre ultramontanos e ilustrados, es perseguida por la Inquisición, tiene mucho que ver también la destitución de Urquijo, entra en ese contexto, entra nuestro querido paisano Manolo Godoy, que en un principio era muy amigo de la condesa, pero que al final, como veremos, la amistad se vuelve en enemistad. La Inquisición pone al obispo Tavira en un punto de mira y bueno, pues la tertulia es cercenada, una tertulia que se había fundado fundamentalmente, de ahí nació un periódico, El Censor, que era un periódico muy crítico en aquel momento del Madrid de finales del siglo XVIII. Los llamados paranjasenistas españoles que se reunían al Salón de la Condesa no tenían otra mira que irradiar un programa de renovación cristiana y de regeneración espiritual de la nación española. No se supo comprender el espíritu de la reforma religiosa que pretendían los llamados jansenistas, se la desfiguró y se malinterpretó. De ello, como consecuencia, hay una serie de decretos en el que, por ser personas molestas, el rey Carlos IV firma el destierro de la condesa de Montijo. Una real orden firmada el 7 de septiembre precisa que el rey se haya informado de que la condesa habla más de lo que debiera, que está faltando en cierto modo al respeto debido al monarca, bueno, también con Jovellano y toda esta gente, Manolo Godoy, pues chocaba en los trenes. Entonces, pues lo que quiso es, como decía Alberto, quitárselo del medio cuanto antes, ¿no? Entonces, el 9 de septiembre acata la orden de destierro y Godoy sigue muy de cerca los movimientos que María Francisca de Sales Porto Carrero realizó en el destierro. El 13 de septiembre, desde Madrid, cinco días después de la orden, enviaba al administrador de Correo de Badajoz que interceptase cualquier misiva dirigida a la condesa y a Estanislao de Lugo, lo mismo en Montijo que en Mérida, para remitirla al administrador general de Correos de Madrid, que sabía lo que tenía que hacer. Evidentemente, pues a la condesa le sale un mazazo impresionante de estar subida a la corte, en su tertulia, su actividad con la Junta de Damas, todo queda paralizado y se tiene que reorganizar. Cuando llega a Montijo, se encuentra con su administrador Manuel Flores Calderón, de quien documentalmente sabemos que había llegado a la villa el año anterior. Estableció relaciones con las autoridades municipales, eclesiásticas, vecinos y colonos.
visita sus haciendas, controla la economía, la lista de los morosos, que hay un pleito que tiene con unos porque le habían vendido unos lechones y no se habían pagado. Aparece el documento, por eso sabemos que estuvo realmente en Montijo, ¿no? Suponemos que alguna que otra tertulia haría con el cura párroco de aquel entonces, don Gonzalo Vélez de Guevara, que era de la Orden de Santiago, el alcalde Juan Gutiérrez Grajera, Pedro Grajera y Cristóbal Amores, y miembros del consistorio municipal, don Diego Machado y Medina, secretario del ayuntamiento, junto con algunos miembros de la nobleza, agricultores y ganaderos acomodados, como don Alonso Botello de San Juan y don Vicente Berriz Donoso. Como cristiana comprometida, debió desvelarse, se desveló por la obra pía de los pobres de la villa de Montijo, a la que dispensaba esa obra frecuentes donativos. Uno de los asuntos que trató en sus tertulias fue la construcción del cementerio, con la finalidad de abandonar la costumbre de enterrar, de hacer los enterramientos en los templos, concretamente en la iglesia parroquial y en su aledaño. Ella pidió que fuese un lugar ventilado y capaz para una población que llegaba ya a 1.000 vecinos, sobre unos 4.000 habitantes, tenía entonces, comienzo del siglo XIX en Montijo, a veces azotada por las epidemias, y pedía también que tuviese una capilla en el cementerio. No faltarían las visitas al convento de las religiosas clarisas franciscanas, edificio, como dije anteriormente, había levantado su bisabuelo, don Cristóbal Portocorrero Guzmán y Luna, y que fue erigido en 1704 bajo la vocación del Santo Cristo del Pasmo, que si algún día van a Montijo, visiten su capilla, porque hay una portentosa imagen del crucificado a la vocación del Santo Cristo del Pasmo, labrado por Juan de Juni. Tenemos un Juan de Juni en Montijo. Si algún día vais, pues os invito que lo veáis. Los condes eran patronos del convento y tenían la facultad de presentar a dos candidatas sin dote, a dos futuras monjas sin dote. Frecuente también fue la visita al convento hospicio de San Antonio, de franciscanos observantes que había fundado su abuelo, el quinto conde, don Cristóbal Portocorrero y Funes de Villalpando, quinto conde de Montijo, del que era asiduo a sus tertulias, pues un franciscano bastante adelantado como era Antonio Calvo. Pero llega un momento que ella decide optar de dejar en manos de su administrador toda la hacienda, los estados de Montijo, que tomaba la villa de Puebla, Montijo y Puebla de la Calzada, conjuntamente con Barcarrota, Villanueva del Fresno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ella deja esa vida apacible y tranquila de Montijo y marcha a Logroño para hacer una cura de aguas termales en la localidad de Arnedillo, donde pudo contactar con antiguas amistades. En esta ciudad recibió la noticia que hablaba de la participación de su hijo y sucesor, Eugenio Eulalio Palafox Portocarrero, entonces conde de Tebas, en los acontecimientos ocurridos entre el 17 y el 19 de marzo en Aranjuez, en el que su hijo fue un destacado animador al frente del motín bajo el apodo del tío Pedro, que acabó, como todos sabemos, con Manolo Godoy. Tras el motín de Aranjuez, uno de los primeros sonidos de la agonía del antiguo régimen, Fernando VII levantó el destierro a la condesa. Ilusionada, inicia los preparativos para su vuelta a Madrid. No llegó a hacerlo porque le entró una calentura aguda, inflamatoria, de la que nada pudieron hacer los médicos para su curación, falleciendo el 15 de abril de 1808, cuando tenía 54 años de edad, en las puertas de lo que fue ya el acontecimiento de la Guerra de la Independencia. Antes de morir, pidió, como ya dije, la amortajar con el saco que tantas veces se revistió para socorrer las enfermas incurables que atendía en la madrileña congregación del Hospital de la Pasión. El título y propiedades de la Casa de Montijo fue heredado por el hijo mayor de la condesa, don Eugenio Eulalio Palafox y Portocarrero, un personaje singular cuyos devaneos políticos, sociales y familiares perturbaron en más de una ocasión a su madre. Ella reconoce que le levantó muchos quebraderos de cabeza la vida azarosa de Eugenio Eulalio Portocarrero. Su administrador, Manuel Flores Calderón, 1775-1832. Nació en Peñaranda del Duero, de una familia rica de labradores. Con 13 años ingresa en el seminario de Santo Domingo de Guzmán, perteneciente a la vieja Universidad del Burgo de Osma, en el que obtuvo el bachillerato en arte, la licenciatura en teología y la cátedra de filosofía en 1796. Durante 4 años, el joven catedrático impartió clases
en la Universidad de Santa Catalina. El ambiente de la Universidad de Santa Catalina del Burgo de Osma repercutió en la personalidad, formación e idea del que fue administrador de la Condesa de Montijo, Manuel Flores Calderón. La presencia de varios obispos ilustrados había renovado el ambiente científico y cultural del centro, permitiendo la entrada de corrientes afrancesadas, admitiendo la llegada a las aulas de catedráticos, licenciados y canónigos, cada vez más fieles a las teorías de la ilustración, que asumían planteamientos